con el artista Felipe Hidalgo en este aniversario, 92 años de Bellas Artes. ¿Qué me puede decir tanto tiempo? Bueno, después de tantos años, es una nostalgia para mí, evidentemente los recuerdos me extrañan y me persiguen constantemente. Hemos estado hace poco en una buena exposición también de los egresados, en el Girón Guayaga, en una galería de la Escuela Nacional de Bellas Artes también, donada también por el gobierno. Me parece que son incentivos que constantemente se le está brindando a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Me parece que es el futuro. Y hablando de arte, acá tenemos una obra de... Y Daniel Hernández también, siendo el padre de nosotros, creo que, como siempre, estamos dispuestos a otorgarle todo lo necesario para él, por sus bellas obras de él, como el padre de todos nosotros, ¿no? Y nosotros, un discípulo de él también, ¿no? Constantemente, consecutivamente, a través de muchas generaciones, ¿no? Estamos con el director del Centro Cultural de Bellas Artes, también poeta, el señor Lavoz, para que nos diga... Nos habla un poco de estos 92 años que cumple Bellas Artes. Bueno, yo de alguna manera me siento también partícipe, parte de la Escuela de Bellas Artes, puesto que mi hermano estudió aquí unos años y mi hijo, desgraciadamente, vino a estudiar aquí en la peor época, hace unos años. Pero yo he venido muchas veces y me siento parte de la, más ahora que soy director de cultura de la escuela. Tenemos que trabajar mucho. Esto que estamos iniciando esta semana es importante en muchos sentidos para consolidar la relación entre alumnos, profesores, administrativos, en fin. Y ver al futuro. El futuro tiene que ser nuestro como sea. Tenemos que cambiar y olvidar todo. No olvidar, porque las cosas malas no deben olvidarse. Pero curar las heridas. Pero curar las heridas, sí, así es. Entonces, esto estamos ahora juntos, mañana hay todo un día de reflexión, con temas importantes, arte política, arte identidad, arte comunicación. Max Hernández, por ejemplo, va a dar una charla que se llama La democracia como una de las bellas artes, que me imagino que significa democracia y responsabilidad, porque de eso se trata finalmente. Y ojalá que esa idea de Max, ese título de Max, sirva para nosotros, que la democracia sea una de las bellas artes en nuestra escuela. Son 92 años de una institución muy importante, que ha sido la base y cuna de muchos artistas, ¿no? Importante. Pero bueno, es una nueva etapa y estamos trabajando. Ahora hay un nuevo director, hay una asamblea elegida democráticamente, hay un consejo directivo. No hay razón para hacer las cosas mal. Todos tenemos que trabajar duro, cansarnos mucho y seguir adelante nada más. Ok, bueno, salud entonces por estos 92 años. Gracias. Este aniversario de Bellas Artes, 92 años, con el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Guillermo Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me puede decir de esta celebración? Mira, estamos comenzando justamente la semana de celebración del 92 aniversario de la escuela. Hoy hemos tenido una primera actividad, pero a lo largo de todas esas semanas, el martes 28, se han realizado una serie de eventos en las que vamos a participar profesores, alumnos, administrativos. Es retomar la escuela, ¿no? O sea, tomarla en el mejor de los sentidos de la palabra. O sea, hacer de la escuela el espacio de discusión, de integración, de confraternidad. Que de hecho las crisis de los últimos años habían interrumpido ese normal desenvolvimiento de la escuela. Y ahora es retomar esto, retomar la tradición y también innovar, ¿no? Una de las cosas que se están planteando, por ejemplo, mañana hay una jornada larga de mesas para discutir sobre arte y política, educación y arte, ¿no? Y generar ese espacio en el cual todos tenemos que pensar, reflexionar y compartir ideas. Una institución tan importante, ¿no? ¿El Estado le da la debida atención a Bellas Artes? No, hay que ser categórico, ¿no? De hecho, hay que reconocer que el gobierno tomó, digamos, encabezado por el presidente, tomó la decisión de intentar, digamos,
acabar con la crisis en la que se encontraba Bellas Artes en el 2009, ¿no? Por eso convocó a la comisión que presidió Víctor Delfín. Hay que reconocer que en ese sentido, o sea, sí se hicieron cosas, pero sin embargo creo que el tema va más allá de esa acción, y debería haber una preocupación y una atención mucho más sostenida y mucho más amplia por parte del Estado, no solamente con la Escuela de Bellas Artes, sino en general con todas las escuelas artísticas, ¿no? Eso supone presupuesto, eso supone de hecho tratar de apoyar para recuperar, ¿no?, ese espacio tan importante de formación de artistas, o puede ser en el caso de músicos, en el caso del conservatorio, ¿no? Porque finalmente son los espacios de formación de los agentes que van a movilizar y dinamizar el sector cultural, ¿no?, de aquí en adelante. ¿Se podría asegurar la estabilidad para los futuros alumnos en Bellas Artes? Mira, la estabilidad está dada, ¿por qué razón? Porque una de las cosas que ha logrado la comisión y que nosotros estamos llevando a cabo es la normalización de la vida administrativa y académica de la escuela. Te pongo un caso muy concreto. Yo no he sido designado por el gobierno ni por el Estado. Yo he sido elegido por la asamblea de la escuela. Se conformó de forma democrática. Exacto. Entonces hemos restaurado estos mecanismos y estas instancias. Ahora, obviamente, estamos en un proceso de ir consolidando poco a poco. Bueno, todavía tenemos muchos problemas, todavía tenemos que enfrentar muchos retos. La construcción de la escuela no es solamente la acción de una gestión, no es solamente la acción del director o de los administrativos, se trata de la acción en conjunto de todos, de profesores, de alumnos, de administrativos. Y estamos además en un momento de cambio fuerte, porque no solamente tenemos que adecuarnos a una nueva estructura administrativa, sino adecuarnos también a una propuesta de formación. Y eso, bueno, es bueno, felicidades, bueno, en este aniversario, pero qué raro, no lo veo con su copita de pisco celebrando acá. Bueno, vengo de una semana enfermo, así que me estoy cuidando para poder sobrevivir a esta semana. Pero igual celebramos, y con pisco o no, estamos celebrando el aniversario del escuela. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por lo que estoy viendo, hay un clima bastante apreciable de tranquilidad y de armonía, que ojalá dure, ¿no? Las aguas se han calmado, se puede decir. Se han calmado. Ojalá se mantengan. Y que los alumnos se den cuenta, y profesores, de que aquí lo que interesa es aprovechar esta oportunidad para desarrollar la creación, nada más. Lo demás son tonterías. Es el único centro con prestigio tradicional, que lleva 92 años y que tiene una base sólida y ha servido para generar creatividad en el Perú con maestros reconocidos, y que los tiempos cambian, pero ellos también tienen que adaptarse a la dinámica de la creación, que no es estática, ¿no? Y que ya tienen que aceptar que hay cambios muy sustanciales en la manera de observar la creación, de realizarla, de conceptualizarla. No es lo mismo que hace 50 años cuando yo era alumno, ¿no? Pretender que el tiempo se detenga es una tontería, es una falta. ¿Qué recuerda de esas épocas cuando era alumno? Lo que te puedo decir, fue una época maravillosa, no tengo el mejor recuerdo. Éramos una gran familia, y hasta ahora, con todos los baches, nos seguimos queriendo, nos seguimos saludando, nos seguimos teniendo respeto, ¿no? Con la artista Lucia Angulo, el profesor Pepe Santos, y con Cecilio Rey de Benjo. Ellos son personas que han sido formadas en Bellas Artes. Y díganos, ¿cuál es su opinión sobre esta celebración por los 92 años? Creo que ya cumplir 92 es todo un triunfo, debido a que este país ha pasado tantos problemas de corte social, en la cual la cultura no le ha dado mucha importancia. Espero que ahora, con la formación del nuevo Ministerio de Cultura, el arte, digamos, se ponga en valor, porque creo que es una de las mejores cosas que este país puede dar al mundo. Terminamos un semestre ahorita,
coincide con la celebración y doble éxito, ¿no? Doble un semestre auspicioso, empezado con sangre nueva, con una nueva malla, con un nuevo concepto, con una nueva filosofía, y una celebración más, ¿no?, de esta escuela, que aporta la tradición, aporta una historia, ¿no?, que tiene un background importante, una entrega a la cultura nacional y una nueva motivación para crear los artistas del futuro. En esta nueva etapa se podría decir que la crisis en Bellas Artes ha desaparecido, ¿ya no se podría hablar de crisis? Yo creo que no, yo creo que se está avanzando, al menos ya se salió de esa crisis que era tan preocupante. La verdad que todas las personas que formamos parte de esta familia bellasartina temíamos mucho por Bellas Artes, por la desaparición, porque en algún momento, el año pasado, podía significar la desaparición de una emblemática escuela con una historia de formación de artistas de más de 90 años. Una pregunta, ¿cuántas veces ha sido tomada la Escuela de Bellas Artes? ¿Cuántas veces ha sido tomada? Muchas. El año 80 que ingresé a Bellas Artes, había estado el año anterior, en el 79, en receso. Habían entrado con tanquetas. Y durante el año que yo ingresé, en el 80, pues cada rato tomaban la escuela y teníamos que salir como corderitos, los nuevos, pues, porque cerraban las aulas. O sea, la historia es muy larga, ¿no? De crisis, de inestabilidad. Yo pienso que ahora se viene una etapa muy... Alumno de la escuela. Bueno, estamos con uno de los artistas, profesor, y también exalumno de... Claro, de lo que fue... Este año cumplió 40 años de pintor profesional. 40 años. De ¿mañana es su cumpleaños? No, ya, ahorita. Hoy, ya. Ahorita ya. Acabo de nacer. Doble de aquí no vamos a por ahí, pues a ver qué pasa. ¿Qué recuerdo? No sé, ¿qué le viene a la memoria? Mi alma mater. Yo, a pesar de que a veces he dejado la escuela, pero no dejo de ser profesor. Siempre, así no me contacten ni me nombren, yo siempre vengo a colaborar con los alumnos. Siempre estoy en todas. ¿No? En estos 92 años... No, 92 años no cumplo, 68. No, la escuela. Ah, ya. La escuela. Yo pensaba que... La escuela, vamos a aclarar, la escuela ya cumple 92 años. Bellas Artes, 92 años. Sí. Y Pepe Coronado cumple... 40. No, yo 68. 68. ¿No? 68, uy, toda una vida acá, pues. Toda una vida. Acá la escuela es como mi casa, a los alumnos los quiero mucho como si fueran mis hijos, mis sobrinos, siempre estoy con ellos. A pesar, mira, que este año no estoy en la escuela nombrado, pero vengo a llevarlos, pues, al museo a mano, todos los que quieran conocer, ¿no? Porque ahora dan una onda los alumnos, pues, de las... agarrando las culturas precolombinas para hacer sus obras. Entonces, ¿qué llevarlos, pues, al museo a mano?